Hola y bienvenidos. El día de hoy aprenderemos a resolver ejercicios de teoría de exponentes hallando la forma de la expresión. Para el ejemplo número 1 utilizaremos dos maneras de resolución distintas. Comencemos. Por aquí lo que trataré es de a 3 convertirlo en una expresión de esta forma, en donde puedes notar que tanto la base como el primer exponente son iguales. Así que comencemos. Recordemos que el 3 está elevado a la 1 y lo que haré es lo siguiente. 1 es 3 sobre 3, ¿cierto? Recuerda, voy a tratar de darle esta forma. A continuación, lo que haré es lo siguiente. 3 elevado a la 1 tercio por 3. ¿Será lo mismo? Claro, 3 por 1, 3 sobre el mismo denominador. Es lo mismo. Y al hacer esto, yo puedo colocar un paréntesis. Porque recuerda, cuando hay un signo de agrupación entre los exponentes, estos se multiplican. Así que es lo mismo. Listo. A continuación, repetiré el procedimiento con este número. Tendría 3 elevado a la 1 sobre 3, aquí tendríamos 3, lo cual aquí tiene exponente 1, así que colocaré por aquí 3 sobre 3, bien, este 1 se convierte en 3 sobre 3, lo mismo que hice por acá. A continuación haremos lo siguiente, esto se repite, 3 elevado a la 1 sobre 3, bien, y aquí diremos 3 elevado a la 1 sobre 3, por 3, ¿cierto? Claro, es lo mismo, 3 sobre 3 es un tercio por 3, 3 por 1, 3, sobre el mismo denominador. Y como los exponentes se están multiplicando, voy a colocar un paréntesis. Recuerda que cuando hay un paréntesis, un signo de agrupación entre dos exponentes, estos se multiplican. Y bueno, hemos cumplido con el objetivo. Tenemos dos expresiones que son idénticas. Acá lo mismo, tenemos dos expresiones idénticas, todo elevado a la 3, y estas expresiones están elevados a la 3, es lo mismo. Por lo tanto, concluimos finalmente, si tenemos x elevado a la x elevado a la 3, concluimos que x es igual a 3 elevado a la 1 tercio, lo cual en este caso sería x, sabemos nosotros que el exponente fraccionario representa una raíz. Sería raíz cúbica de 3. Listo, ya está. Ah, con exponente 1, pero bueno, ese 1 es irrelevante. Así que x sería raíz cúbica de 3. ¿Y cómo sería mediante la segunda forma? Ah, allí sería mucho más rápido, porque vamos a hacer uso de una ley de exponentes. Recordemos que cuando tenemos un signo de agrupación entre dos exponentes, estos se multiplican. Y así que el orden de los factores no altera el producto, así que puedo cambiar el orden. N ingresa, ahí está, y x a la n sale. Listo. Y como puedes notar, lo que está aquí dentro del paréntesis es idéntico al exponente. Y para lograr esto, lo que voy a hacer aquí es elevar todo al exponente 3, a ambos lados, por supuesto. A ambos lados elevo al exponente 3. ¿Y por qué 3? Porque aquí el exponente es 3. Si aquí fuese 4, elevaría a la 4. Si aquí fuese 5, elevaría a la 5, a ambos lados, por supuesto. Y aplicamos esta ley. Como hay un signo de agrupación entre los exponentes, pues se multiplican y puedo cambiar de posición, de ubicación. Así nada más. Bien. Quedando la expresión de la siguiente forma, x elevado a la 3, listo, ya está, y este x a la 3 sale, ahí está, ya lo sacamos, muy bien, igual a 3 elevado a la 3. Y listo, conseguimos lo siguiente, que tanto la base como el exponente son iguales, listo, ya está. Y entonces podemos decir que x a la 3 es igual a 3. Finalmente, si x a la 3 es igual a 3, por lo tanto x sería, en este caso el exponente pasa como raíz cúbica,
Ahí está, raíz cúbica de 3. Ya está. Como puedes observar, la misma respuesta, pero utilizando este procedimiento que parte de esta ley. Ya tú eliges qué procedimiento vas a utilizar para la resolución de estos ejercicios. Yo utilizaré el de aquí que me parece más práctico. Y ahora vamos con el ejemplo número 2. Seguimos con el ejemplo número 2. Tenemos x elevado a la 4 igual a 64. Y optaré por la resolución número 2, la cual me indica que debo elevar ambos lados de la ecuación a un exponente idéntico a este número que aparece por aquí. Es decir, debo elevarlo a la cuarta en el lado izquierdo y elevar a la cuarta en el lado derecho. Si este número hubiese sido 5, elevo a la 5 a ambos lados. Si hubiese sido este número 6, elevo a la 6 a ambos lados. A continuación, aplico esta ley. Si yo tengo dos exponentes separados por un signo de agrupación, yo sé que estos exponentes se multiplican. Por lo tanto, el orden de los factores no altera el producto, así que puedo cambiarlos de lugar. El n ingresa, ahí está, y el x a la n sale, ahí está. Con lo cual consigo que la base sea idéntica al exponente. Y eso es precisamente lo que va a ocurrir por aquí. Tengo un signo de agrupación entre los exponentes, se multiplican, el orden de los factores no altera el producto, el 4 ingresa, ahí está, muy bien. Y este exponente x a la 4 sale, con lo cual consigo que la base sea idéntica al exponente. Y esa es la forma que debo darle al lado derecho. Aquí, 64 es 2 elevado a la 6, muy bien, todo elevado a la 4. Pero no son iguales la base con el exponente. Y es porque debo descomponer el 6 y el 4 de tal forma que obtenga una base idéntica al exponente. Ya allí tú debes jugar un poco con los factores. A ver, veamos, sería 2. Y bueno, 6 es 2 por 3. Sí. Y recuerda que aquí se multiplica con el 4, y bueno, el 4 lo puedo dejar así, o lo puedo también descomponer. Voy a dejarlo así nada más. Listo, ya está. Y ahora lo que voy a hacer es, este 2 lo voy a juntar con este 4, de tal forma que, profesor, ¿y el 3? Ah, al 3 déjalo allí nomás, lo vamos a dejar ahí el 3, tranquilo. Bien, ahí está. Y 2 por 4... me daría 8. Ya está. Muy bien. Recuerda, cuando hay un signo o una multiplicación entre los exponentes, bueno, es porque seguramente hay un signo de agrupación. Recuerda, aquí se multiplican los exponentes. ¿Y con eso qué estoy logrando? Bueno, 2 elevado a la 3 es 8 y está elevado a la 8. Consigo con ello que la base sea igual al exponente y por lo tanto concluyo que x a la cuarta es 8, ya que la base es idéntica al exponente. Bien, y eso lo voy a hacer por aquí. Tendría entonces que x elevado a la 4 sería igual a 8. Y finalmente x vendría a ser igual a, pasa al otro lado como raíz cuarta de ¿qué? De 8. Y ese sería el valor de x de la incógnita. Esa sería la respuesta al problema número 2. ¿Qué? ¿Sería un ejemplo más? Por supuesto, vamos con ello. Vamos con el ejemplo número 3. Tengo x elevado a la 6 igual a raíz de 2 elevado a la raíz de 2. Ya sabes qué voy a hacer, ¿cierto? Vamos a elevar ambos lados de la ecuación. ¿A la cuánto?
Muy bien, lo elevamos a las 6. Y tú sabes perfectamente que hacemos eso porque aquí tenemos exponente 6 y por eso lo elevamos a las 6. Si tuviésemos, por ejemplo, aquí 8, lo elevaríamos a la 8. ¿Y el objetivo cuál es? Nosotros sabemos que este exponente y este exponente que está aquí se multiplican. Por lo tanto, el orden de los factores no altera el producto, así que ese 6 puede ingresar, ahí está, muy bien, y x a la 6 saldría, allí está. ¿Y por qué hacemos eso? Porque de esa forma tendríamos que la base es igual al exponente, y esa es precisamente la forma que le queremos dar aquí al lado derecho, lo cual no está muy claro así como lo vemos en una primera instancia. Lo que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, descomponer alguno de los dos exponentes. Recuerda que aquí estos dos están multiplicando raíz de 2 con 6, así que raíz de 2, bueno, por ahí no va el camino, no podemos descomponer raíz de 2, pero sí 6. Y bueno, quedaría de la siguiente forma: raíz de 2, raíz de 2. Y bueno, 6 sería 3 por 2 o 2 por 3. Lo dejaré como 2 por 3. Recuerda, esto se está multiplicando. Así que aquí yo puedo, bueno, agrupar como yo crea conveniente. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agrupar estos dos. Ya sé que te estás preguntando, profesor, ¿cómo usted sabe que eso es lo que tengo que hacer? Bueno, en realidad no lo sé. Es prueba-error. Veamos si estoy haciendo lo correcto. En este caso obtendría raíz de 2, el 2 lo estoy dejando allí, 2, y estoy dejando en la parte de afuera 3 raíz de 2. Bueno, ¿habría alguna forma de que esto sea igual? Aquí 2 al cuadrado me da raíz de 4, aquí el 3 podría ingresar, pero no me daría 4, entonces no es correcta esa agrupación y eso puede pasar. Así que simplemente cambias, modificas, no fue con el 3, entonces tendrá que ser con el 2. Muy bien. Y el 3 va a ingresar, bien, ahí está. Y dejamos afuera 2 con raíz de 2. Aquí aplicamos el exponente, ya no sería solamente raíz de 2, 2 elevado a la 3 me daría 8, ahí está. Y aquí el 2 va a ingresar. ¿Y cómo ingresa? Eso vamos a hacerlo por aquí. Tendríamos raíz de ingresa elevado al índice. Este índice, recuerda, es 2. Así que ingresa como 2 a la 2. Se encuentra con este 2 que ya está en la parte de adentro. Muy bien. Y nos quedaría finalmente 2 al cuadrado es 4. Por 2 me daría 8, así que me quedaría raíz de 8. Mira, allí sí, ahora sí, tenemos que la base es igual al exponente. Eso era lo que buscábamos. En un principio no nos dio, pero bueno, en un segundo intento sí. Y eso es lo que debes hacer si es que no te sale a la primera. Vuélvelo a intentar. Así que quizá la sexta será pues raíz de 8. X a la sexta raíz de 8, y eso vamos a hacerlo por aquí. Sería x a la sexta igual a raíz de 8. Muy bien. Esto pasaría al otro lado también como raíz. Entonces quedaría raíz sexta de raíz de 8. Muy bien, ya está. Entonces allí diríamos x es igual a. En este caso los índices se multiplican. Recuerda que aquí es 2, ¿sí? Cuando tengo raíces consecutivas, los índices se multiplican, me daría 12 raíz de 8. Y esa sería la respuesta. Sin embargo, todavía se podría operar. A ver, veamos cómo se podría operar. Lo que ocurre es que yo sé, sabemos que 8 es 2 elevado a la 3, ¿cierto? Claro que sí. Y podemos simplificar, pues tercia 1, tercia 4. Ahora sí,
Allí estaría totalmente operado, quedaría raíz cuarta de 2. Y esa sería la respuesta a nuestro ejemplo número 3. Y ahora te toca a ti. Vamos con ello. Finalmente, te dejo aquí más ejercicios para que puedas practicar con sus respectivas respuestas. Recuerda que puedes pausar el video, copiarlos y resolverlos. Ahora sí, si te gustó este video y quieres que siga subiendo más contenido matemático, pues regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Y si tienes alguna pregunta, tienes alguna duda, alguna recomendación, pues déjalo en los comentarios. ¡Nos vemos! ¡Chao!